días y aquí me encuentro con parte del grupo Enactus de la Universidad Ana G. Méndez de Coupey. Aquí estoy con el mentor Alfredo Lebrón. Alfredo, explícanos un poco sobre el proyecto que nos va a estar presentando la mañana de hoy. Pues básicamente Enactus es una organización estudiantil que se encarga de desarrollar líderes a través de proyectos e iniciativas comunitarias que cumplan con tres criterios principalmente: la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Recientemente hemos iniciado un proyecto que se llama Cataño Vive para impactar las comunidades de Cataño con el grupo de jóvenes que yo tengo el placer de dirigir. Él es uno de los estudiantes, José Berrío, les va a estar platicando sobre lo que hacemos en el proyecto y sobre la presentación que se va a estar dando hoy. Háganos un poco de Cataño Vive. Cataño Vive es un proyecto en relación con la Escuela de Negocios de la Universidad Ana G. Méndez de Cinto Coupey y la Escuela de Ciencia, Tecnología y Ambiente y el municipio de Cataño, que se divide en dos fases. La primera fase siendo educación a artesanos y personas de negocio para formalizar los negocios y crear un ecosistema de empresas en lo que sería el municipio de Cataño para crear ingresos. Y la segunda fase, que sería de agricultura, ya que se van a estar creando dos acuapónicos en el municipio, con el cual las ventas de las plantas serían para los estudiantes y los residentes, para así ellos tener otra entrada adicional para poder aliviar sus gastos. Perfecto, y visto que tienen unos logros, unos acontecimientos recientes, ¿cómo ustedes piensan que estos logros, estos mensajes que ustedes van a estar brindando afectan a los estudiantes que van a estar en la mañana de hoy? Bueno, una de las cosas, ¿verdad?, que nos ha llevado a esos logros, como bien dice, que hemos obtenido premios como primer lugar en la competencia de Liga de Desarrollo, fuimos semifinalistas de la competencia nacional, entre otros premios. Y básicamente yo me atrevería a decir que la clave ha estado en que hemos hecho un grupo que se basa en los valores de hacer de calidad, de hacer cosas de calidad y de trabajo en equipo. La clave de todos nuestros logros es nunca hemos sentido que hay un logro individual, sino un logro colectivo, y nuestro mayor logro es lograr que las personas mejoren su calidad de vida. Para el resto del público que hoy nos acompaña, nosotros empezamos desde cero el año pasado y pudimos levantar un equipo basados en ilusión y en deseo de hacer las cosas, en aprovechar talentos diversos y darle oportunidad a todo tipo de estudiantes con todo tipo de perfil y sobre todo creyendo en la juventud. Es tan grande el poder que hay en las comunidades que muchas veces lo que hace falta es esa pieza de engranaje entre la oportunidad y la comunidad. Nosotros hemos sido esa pieza en los proyectos que estamos haciendo y es un mensaje bonito para los jóvenes porque no estamos tan marginados, la juventud no está tan marginada. Lo que hace falta es poder casar la oportunidad con la necesidad. Gracias por su tiempo, de verdad. Esperamos la presentación pronto en esta mañana y seguiremos con el Head Student Leadership Showcase.